Ya no queda nada en la cocina. Y a mí tampoco me queda nada. Así que si pidas algo hoy, no te olvides que no he comido en todo el día de ayer. No te preocupes, Karen. Hoy sin falta. Creo que mi jefe, el de la obra esta que te dije, fuera que me dé algo hoy y te aseguro que vas a comer bien. ¿Vale? Sí. Y recuerda también que hace más de 3 meses que no mandamos nada para los niños. Ah. Veré qué hago este mes. Sí. Tienes razón en esto. Creo que tenemos que mandar un poco de dinero para ellos. Sí. Pues pásalo bien. Y a cuidarte. Vale. Y porfa, piensa en nosotros. Vale, cariño. Te sabes que mucho. Es mi razón de vivir. Sí. No hay problema, jefe. Tú sabes que yo siempre te he respondido presente y nunca te podré fallar. Así es. Aunque en una de mis obras me acuerdo que hubo unos chicos que vinieron a quedarse porque aún no les habías pagado. Son unos perezosos. Solamente les gusta el dinero, pero a la hora de trabajar no se les ve. Aunque en ese tiempo estuvimos tan ocupados por el trabajo y no hubo tiempo para ir al banco pronto. Pero después me ocuparon de ellos. Sabes que trabajamos por el dinero. Y cuando llega el momento de pago, hazlo. Y líbrate de este paso de endeudarte. No, jefe, tú también. Tú sabes que yo siempre pago a mis trabajadores. Y nadie te va a traer queja de que le debo dinero. Porque les pago a tiempo y a todos. Aunque esta vez ha habido un poco de desajuste y no he podido ir al banco pronto. Vale. Es lo que deseo. Que siempre estés correcto con los tuyos. Así nadie se queja. Así es. Vale, a por el trabajo. Lo quiero pronto. No hay de qué, jefe. Lo tendrás en la fecha indicada. Hasta luego, boss. Pues ya sabéis que es lo que tenemos que hacer. Pero Salva, ¿no has terminado con nosotros sobre el último pago? Sí, jefe. Y aún queda más de la mitad de lo que nos debes. Ese dinero es un dinero que os he dicho que voy a pagar. El caso está en que mi jefe no me lo ha dado aún. Pero sin falta, cuando terminemos esta obra, él me va a dar todo a la vez. ¿Ni siquiera te ha dado un adelanto? Es que llevo más de 2 meses sin pagar mi casa y no sé qué hacer. Tranquilo. Tú sabes que cuando hay, hay. Pero
Precisamente ese es el problema. Siempre con el mismo cuento. Que si mi jefe no me ha pagado, que si mi jefe no me ha dado nada. Yo mismo, de o no de, yo mismo me comprometo a pagar todas esas deudas. Pero ahora es tiempo de trabajar. Vamos a trabajar y luego veremos qué es lo que molesta. Yo al final sé que le voy a llevar en la policía. Oiré a veces su supuesto jefe que dice que nunca le da nuestro dinero. Porque yo ya estoy harto. El caso es que si continúa así, se va a meter en serios problemas. Y no sé si podrá pagar todas sus deudas. Porque la última vez que fui a ver a su jefe... O sea, con ese desgraciado nos está jodiendo la vida. Es que no creo que sea él. Es Salvador. Porque el tipo me dijo que no permite que Salvador esté sin medios económicos. Porque le encanta lo que hacemos. Fui a ver a su jefe y me dijo que no le debe nada. Antes de empezar un trabajo siempre le pide el presupuesto. Y le da más de la mitad antes de comenzar la obra. ¿Y por qué ese tío nos trata así? Si somos su gente de confianza. Esto es lo que estoy averiguando. Y estoy esperando una llamada para la confirmación. ¿Qué confirmación? Espere. He dicho que estoy esperando una llamada para confirmarlo todo. Vale. ¿Te lo dices? Sí. Soy yo. Dime, ¿has averiguado lo que te pedí? ¿Pero cómo? Vale. Vale. Muchas gracias. Es lo que quería saber. Hasta luego. ¿Qué? ¿Es ese tipo? ¿Qué te ha dicho? Es lo que yo esperaba. Ese tipo está gastando el dinero con las chicas. Y no piensa en pagarnos. No lo puedo creer. Porque hasta su propia mujer se queja de que no le da dinero. Yo sé cómo podemos resolver ese problema. Vamos. Te conseguiré este pequeño trabajo. Es cuestión de que hable con el jefe y ya está. Gracias. Es que estoy mal desde que me sacaron de trabajo. Tengo muchos problemas con mi chica y ya no sé qué hacer. Ya te he dicho. Casi todo está hecho. Hablaré con él esta misma noche. Cariño, no tengo nada. ¿Cómo vais a comer? No hay vino. No tienes nada. Toma, aquí tienes algo. Compra un vino y algo para mi cuñado. Puedes ir a tomar algo ahí con tu chica. Gracias, ¿no? Thank you.
¿Qué, Salvador? ¿Qué haces aquí? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Esa mana no me ha dicho que no tienes nada para darme. Tú me has dicho que no tienes nada. ¿Qué estás haciendo aquí ahora? Dime. Pero no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Escucha, este hombre y yo llevamos más de 6 años viviendo juntos. Tenemos 3 hijos. Hasta tengo que mandar a los niños en el pueblo donde su madre, diciendo que no tiene cómo hacer con ellos. Ahora estás aquí pasándolo bien. Y llevamos más de 5 obras juntos, diciendo que el jefe todavía no le ha pagado, que no ha confirmado, y que después de cada obra nos dará todo el dinero. Lo único que te pido, amigo mío, es que me des mi dinero, si no, de aquí tú no te mueves. Soon.